Che, fuera de joda. Recién terminé de grabar esa parte de Govir y no encuentro los lentes. Así que intro y hablamos con lo que tiene que ver con el título. Fortnite. Todos actualmente, en estos momentos, calculo que ya habrán, ya saben lo que es Fortnite y que la mayoría seguramente ya lo habrá probado o cierta parte ya lo estará jugando, como yo que soy un vicio de mierda. Pero cuestión que la temporada 6 está a punto de terminar. Yo creo que llevo 5 o 4 días sin jugar y estoy reseco. Bueno, reseco no, porque seco. Bueno, seco. Seco es seco. Una vale. Mate. Amigo, lo que le pegué. Amigo, lo que le pegué a ese pibe. No, 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 no. Apartando de que nunca vamos a jugar así, vamos a decir que la temporada está por terminar. Así que pensé en hacer una despedida. Despedida, en una cuestión de despedida, ya por así decirlo, en la que, bueno, vamos a jugar partidas, así que vamos a la partida nomás. Ok, vamos a aprovechar que, como en la temporada 7 se está por venir, cámara del mierda, YouTube. ¿Por qué YouTube es tan forro? No me da la monetización y no me puedo comprar un trípode como la gente que tengo que estar usando. Ahí les va. Uso esto de trípode. Uso esto. Ahí tienen la foto, lo uso de trípode. Ok. Está cayendo nieve. Por allá hay un iceberg. Que se va a venir la tormenta de nieve. Me estoy muriendo. Y porque va a hacer frío en Fortnite. Y en Argentina va a hacer calor. Y yo me voy a cortar la p. A lo Epic Games, sí. Quiero una AK dorada. Dame la AK dorada. AK dorada, AK dorada. En 3, 2, 1. Bueno. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿Qué mierda? Bueno, esa doble baja, bueno, un poquito Mamá gato, a vos que te habías quedado con poca vida. Ay, no mames, güey. No mames, güey, que no tengo ni para defenderme de material. Voy a tener algo de autocontrol esta vez, pero para la próxima rompo todo, guacho. Voy a empezar a golpear la mesa y pi, 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 no me lo mates. Es por el bien del gameplay. Es por el bien del gameplay. No me mates, es por el bien del gameplay. Si tú quieres a Vegeta, si decís que Vegeta es una caca, os mataré a todos. Somos amigos. Uy, amigo. Uy, amigo. Pero la puta que te reñí, mi manía, amigo. No te mareo. Toma, Garca. Toma, Garca. Toma.
no me vuelvas a caer otra baja. Amigo, ¿cuántos son acá? O sea, se acaban de terminar encerrando solo acá. ¿Qué onda con ese guacho ahí? Me están por robar la baja, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto hacia mí como persona. Porque el último kill tiene que ser épico. Tengo que intentar que sea épico. Por favor, una sola kill estoy pidiendo. No estoy pidiendo mucho. No. Una sola kill. Él no llegó a ver el nombre. Forre mierda, no me llegaste a llegar a la de skills. Temporada de Fortnite número 6. ¿Qué opinar? Fue una temporada normalita. Para mí fue normalito, muchos sé que fue horrible, pero para mí fue normalito. O sea, las skins que hubo en el pase de batalla a mí me encantaron, sinceramente. Vamos a poner los gafos para ser más científicos. Así que bueno, yo opino eso. El tema del cubo, no, esa, el cubito ese que nos mandaba a volar, no me terminó de convencer tanto. El evento in-game me pareció increíble, se los traje al canal de cuando el cubo hizo. Pero bueno, yo opino que esta temporada le voy a dar un 5,5 nomás de puntaje, porque sí, porque yo lo digo. Y esto y lo otro era que... ¿Qué era el otro? Ah, que para Fortnite, temporada número 7, con los teasers que estuve viendo, tanto los dos que del día de hoy que estoy grabando este video, quiero que... Hoy es sí, 4. Faltan 2 días para la temporada. La reacción mía a la temporada va a estar, o sea, el video de cómo reaccionando al pase de batalla va a estar. Espero que les haya gustado. Yo soy Enzo, el youtuber por el YouTube. Pero bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Enzo, su servidor de todos los días. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao.